La mediana, muchas veces confundida con la media aritmética o promedio, por lo tanto hay necesidad de trabajarlo con los niños de manera muy específica. La mediana nos da una idea de cómo los datos se distribuyen en una gráfica de barras. Por ejemplo, si analizamos las estaturas de los estudiantes del sexto grado, la mediana es la estatura del estudiante que queda a la mitad de la fila cuando están formados por estaturas. Vamos a revisar, por ejemplo, aquí la mediana, si observamos los kilos de costales de maíz, en una cosecha es de 68 la mediana. Vamos a observar que hay 60, 61, 63, 67. Son 2, 4, 6 costales del lado izquierdo. Y de este lado está 1, 2, 3, 4, 5, 6 costales también. Por lo tanto, la mediana es 68. Podemos trabajar con números impares y podemos trabajar con números pares. Vamos a hacer otro ejercicio. Y vean cómo la máquina empieza a colorear y va a marcar cuál es la mediana. En este caso es 27.5. Vamos a trabajar con un número impar. Nuevamente la máquina elabora y hace las mediciones pertinentes. Tenemos 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Por lo tanto, la mediana es 24. Pasamos a la pestaña Explora. Si se dan cuenta que estamos trabajando con los números pares, podemos trabajar con impares y podemos trabajar también con cantidades. Vamos a verificar. Excelente. Y viene la información. Podemos trabajar también con impares, varios ejercicios, y también podemos trabajar con cantidad de datos. Pasamos a la pestaña Aprende. Ahora vamos a construir una gráfica de barras de una distribución de edades de personas en un campamento. Aquí vamos a ordenar los datos. Voy a pausar el video para que yo pueda avanzar y ya se los muestro cuando haya yo terminado de acomodar los datos. Perfecto, ahora vamos, ya que están ordenados, vamos a verificar cuánto vale la mediana y luego vamos a verificar. 3, 5, 7, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 19. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tenemos aquí 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Por lo tanto, la mediana es 10. Vamos a colocar 10. Verificamos. Excelente. Y así podemos hacer otro ejercicio y la cantidad de ejercicios que nos consideremos necesarios. Pasamos a la prueba. Ahora vamos a poner en práctica nuestra habilidad para estimarlo, seleccionando verdadero o falso en cada enunciado. El valor de la mediana en este ejercicio es 14.5. Nosotros tenemos que contabilizar la cantidad de cuadritos que haya y podemos darle si es verdadero o falso. Y así podemos ir haciendo la prueba conforme consideremos pertinente. En la descripción del video les dejaré el enlace para que puedan descargar el archivo. Secretaría de Educación, Gobierno de Chiapas.